reflexionar sobre el concepte de la intimitat a través d'una sèrie de fotografies sobre el cos humà que s'han obtès a través de l'ús de l'escàner. Aquest és l'objectiu de l'exposició Contacto a piel de l'artista estudiant de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, Sofia Si, que està amb nosaltres per a obtindre, per a saber què és el que anem a poder trobar. Ella està exposant per primera vegada així a la sala d'exposició de l'Aula de la Cultura de Burjassot. Què és el que anem a poder trobar en aquesta exposició? Pues en esta exposición vamos a encontrar sobre todo unas imágenes que generé a través de un escáner en las que escaneo mi cuerpo como objeto principal y modelo de toda la exposición. También contaremos con una escultura hecha a partir de bronce fundido que realicé en otra asignatura de clase para compaginar con las imágenes. Perquè com va néixer l'exposició? Quina va ser la idea que va desencadenar que finalment es posarés així a la Sala de la Cultura de Burjassot? Vale, pues como inicio estas imágenes nacieron con otro concepto un poco diferente. Yo trabajo con varios conceptos ahora mismo. Uno de ellos es el concepto de observación. Y el otro es el cuerpo o la intimidad y los cánones de belleza. También porque yo vengo de una familia de otra cultura, entonces intento, y bueno, y me he criado aquí en España, entonces tengo una visión quizá un tanto diferente con las dos influencias de las dos culturas diferentes. Como en un principio, un escáner, yo utilicé un escáner que podemos encontrar en todas las casas, pues sería una A4, por ejemplo. Yo quería trasladar este concepto de A4, de este encuadre, al concepto de canon de belleza o el canon físico que nos rodea a todos en la sociedad hoy en día. Y al meter mi cuerpo de una talla totalmente diferente en ese encuadre tan chiquitín, pues quería, aparte de dotarlo con una visión artística, elevar el cuerpo, por así decirlo, desnudo, sin nada más, a una forma en la que no cupiera en este espacio y compararlo así a una realidad a la que nos enfrentamos. En las culturas asiáticas, por ejemplo, no es que sea tabú del todo, pero no se acostumbra a ver los cuerpos desnudos, así porque sí, fuera del ámbito artístico. Entonces dije, bueno, pues voy a probar yo, como persona asiática, a usarme a mí como objeto principal. Sofia Si, artista de esta mostra Contacto a piel, gracias por haber estado con nosotros. Nada, a vosotros. I ja saben que l'artista, estudiant de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, ha exposat així a la Sala de la Cultura de Burjassot, una exposició que està dedicada al cos humà, també a debatre sobre aquesta intimitat.